Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un nuevo día más aquí a mi canal. Estamos aquí de vuelta con Carlos Juárez. Estamos aquí de vuelta con el capítulo 2 de los hermanos Ray, y Thomas McCall. Bueno, gente, en el capítulo... Bueno, vamos a dejar... La guerra cambia a la gente. Las vidas se arruinan y se pierden. Y las familias se separan. El sacrificio no vale la pena. Mis hermanos tuvieron que decidir entre la Confederación y su familia. Decidieron su familia. Cuando los vi con nuestra madre y supe que se habían convertido en desertores, no me lo podía creer. Pero sabía por qué lo habían hecho. Por mí, por nosotros, por la familia. Vale, gente, que le he dado sin querer y no me ha dejado acabar la introducción. En el capítulo anterior controlamos a Ray y tuvimos que salvar a Thomas del otro bando de la guerra. Luego de capturar unas trincheras y tal, lo salvamos, explotamos un puente para controlar la situación. Entonces llegó un suboficial que lo había mandado el oficial para decirnos que nos retirábamos, que nos íbamos a otro lado, que no sé qué. Y nosotros decidimos que no, que nos quedábamos para defender a nuestra familia, a nuestra granja y a nuestro hermano. Por eso, pues seguramente nos manden fusilar, pero como dijo Ray en el capítulo anterior, solo nos van a fusilar si nos cogen, y yo no tengo intención de que me cojan. Entonces vamos a empezar con este segundo capítulo, gente. A ver qué tal se nos da. Vale, podemos jugar como Thomas solamente. Vamos. Ve con tu hermano a la casa de tu familia. Mira, vamos allá. Han matado al ganado de Jackson. No, ¿los tío. Esclavos? Se han cargado todo el ganado, tío. Seguramente los yankees. Los yankees. No está mal. ¿De dónde has sacado el tiempo para practicar? Ya ves, hermanito, ya ves. Mientras te hacías viejo. Qué gracioso. Han sido unos buenos tres tiros, tío. ¿Cómo vamos de...? Y dos cuchillos, venga, va. ¿Qué? Tenemos que ir por aquí. ¿Puedo repetirlo, listillo? Cuando quiera. El modo concentración, tío. Se me ha olvidado cambiar la cámara. Bueno, creo que no nos impide de eso, porque nos suele salir por el otro lado. Vamos, nos sale aquí abajo, así que tampoco creo que sea necesario cambiar la cámara. Vale. Ahora usa R para disparar rápidamente. Vamos a ir con el percutor para... vale, voy a volver a intentarlo. Voy a volver a intentarlo porque no sé si me ha quedado suficientemente claro. Entro en modo concentración, mantengo R1 y disparo, disparo, disparo y disparo. Vale. Y recargamos. Me pregunto cómo lo harás ahora con los yankees. Seguro que nos han oído. Pues igual de bien. A ver si vienen, a ver si vienen, que van a recibir por 3 o por 4. Mira, ahí están. Vale. No sé qué he hecho. No sé qué he hecho exactamente, pero están muertos, ¿no? Pues ya está. Munición, rifle. Volverá con algunos amigos más. No. Se escapa, vale. Objetivo. Voy con tu hermano a casa. Pobre Jackson. Venga, hermano, tenemos que darnos prisa. Venga, yo te sigo, tío, te sigo. ¿Crees que nuestra casa habrá sido incendiada? Solo está a una milla de distancia. Más vale que nos demos prisa. Vale. Tengo que utilizar el rifle. Ahí viene. Fuera uno. Fuera otro. Vale. ¿Has oído eso? No tenemos tiempo. Te sigo, Ray, te sigo. Jackson, no dejaré que muera quemado. Vamos dentro, ¿no? Venga. Vale, vamos. Cuidado. Señor Jackson. Jackson. Jackson, ven para acá. Sí, aguante. Te sacaremos de aquí.
¿Cómo lo saco, tío? ¿Cómo lo rescato? Utiliza cubos con agua para parar el fuego. ¿Dónde están los cubos con agua? Vale. Ah, venga, que tiene agua infinita. No puedo abrirla. Venga. Voy a coger otro cubo. Y vamos. Cuidado. Joder. Querían quemarme vivo. Mataron a todo el ganado. ¿Los esclavos? Los soldados. También arrasaron con vuestra casa e hicieron una fiesta. ¿Qué quiere decir con arrasaron? Y nuestra madre y William. No sé qué pasó con ellos, pero hubo un tiroteo. Lo escuché. Soldados, Dios mío. Otra vez no. Tenemos que ver esos establos. Vamos, Ray, vamos. Por aquí. Te sigo, te sigo. ¿Vale? Digamos que era un yankee. Mierda, ha sido un accidente. Oh, claro. Vale, creo que no tendría que haber disparado. Escalamos. Has engordado un poco, hermano. Venga, sube. Gracias, Junior. De nada. Vamos abajo. Punto de control. Aquí hay gente seguro, tío. ¿Salimos? Están locos. Acabad con ellos. Idiota. Venga, no pueden vernos. No pueden vernos, venga. Pues entonces vamos a pillar los cuchillos. No sé cómo va esto. Vale. Los gasto, ¿eh? Cuidado. Creo que me han visto al tirar el cuchillo. No estoy seguro. Sí, nos han pillado. ¿Qué va, tío? Son todos para mí. Vale, 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 vale. No estoy intentando darle a una mierda. ¿Subimos? Voy a subir, tío. Vamos a saltar. Cuidado. No lo veo, tío. Recargamos, recargamos, recargamos. Vale, el de allí se está cebando conmigo. Y me acabo de caer dentro de la casa. Voy a abrir aquí. Dinero. No sé para qué sirve el dinero en este juego, ¿eh? Supongo que sí. ¿Están todos? Creo que sí, ¿no? No. Vale. Por aquí había otro, tío. Hemos llegado hasta aquí, pues mejor lleguemos hasta el final. Vale, Ray, vamos adelante, están muertos. Pues eso creo. Hijo de perra. Cuidado, 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 tuyo, tuyo, tuyo. Vale. Qué destrozo me acaba de hacer, tío. Qué destrozo me acaba de meter en un momento. ¿Vienes o qué? Me juego lo que quieras a que guardan el botín allí. Veamos si tienen algo que nos pertenece. Vamos a buscar, tío. 9 pavos de mierda. Voy a subir, tío. No hay nada interesante.
Aquí. Tomás. No. Vale, un secreto. Voy. Vámonos. Porque aquí no hay nada, ¿verdad? Nada, un rifle. Ah, bueno, hay dinero encima de la mesa. Y poco más, así que venga, vamos a pirarnos. Vamos, Ray. Te sigo. Vale. Ray, venga. Nuestro objetivo sigue siendo ir a la casa de nuestra familia. Joder, Ray, te haces viejo, ¿eh? Tarda mucho, tío. Jackson, pobre diablo. No me gusta esto. ¡Kathleen! No me jodas. Vamos. Te sigo. Podrías correr un poco más, Ray, tío. Tenemos que rodearlo por aquí. Vale. Por donde tú me digas, tío, tú eres el que tiene la experiencia. Yo soy el nuevo. Fuego a discreción. Bájate. Vale. Quédate aquí, calladito. No me gusta esto, hermano. Antes de que encuentre a tu hermano. Vale, ¿dónde están? Ahí están. Mierda. Encontradlo. Por aquí tiene que haber uno, tío. Mierda. No los veo, ¿eh? Vale, están allí. ¿Dónde están? Por aquí tiene que estar ya, tío. Ahí hay uno. Fuera. Sal, soldado. Tengo una. Aquí hay otro. Abajo. Abajo. Y aquí hay dos. Vale. Allí. Uno. Lo tengo fuera y ahí hay otro. Te tengo. Y aquí este de aquí. Fuera también. Y me acabo de quedar sin cuchillo. Ah, no, me queda uno, bueno. Claro, los tengo que recoger. Vamos. ¿Dónde estás? Vale. Nos piramos de aquí. Reúnete con tu hermano en una zona segura. Esos barrigas azules quieren asfixiarnos. El fuego nos empujará hacia su Gatling. Nos dejarán como un colador. Piensa. Mierda. Bah, vale. ¿Ves ese árbol? Súbete a él y dispara a ese hijo de perra desde arriba. Mi madre. Lo veo. No le gustaría que subiéramos. No se lo diremos, Tomás. Quiero el rifle. Y quiero el lazo. Vamos a pillar el lazo. Vale. Sube al árbol. Yo intentaré mantenerlo ocupado. Vale, ¿cómo lo engancho? Ahí está. Toma. ¿Quién diablos te enseñó a disparar? Ni Dios, tío. Y ahora gateamos, vale. A ver, esto va a estar complicado, tío. Es más complicado de lo que parece. Me he caído, tío, otra vez. Que sí, que ya voy, hostia.
Ahora sí lo tengo, vale. Rifle. Así es, estúpido capullo. Te tengo en mi punto de mira. Diana. Fuera. ¿Lo tenemos? Ray, como te pega a ti uno, no va a ser tan de suerte. Punto de control, vale. Vale, cambiamos de arma. Muero, 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 muero. Vale, y aquí. Lo siento, Ray, no soy tan bueno como tú. ¿Cómo era? Así y así. Vale, es que tenemos dos. La concentración es diferente cuando se usan Ray y cuando se usan Thomas. Vale. Vámonos. Te sigo, Ray. Bien. Ahora vamos a casa. Vale. Pues hay gente, ¿eh? ¿Qué hacemos? Ray, te estoy esperando. Pues si no dices nada. Dime, Ray, dime. Nada, pues venga, vamos allá. Hay gente, tío. Ah, venga, ya viene, ya viene, ya viene. Es que se había quedado quieto. ¿Seguro que no estabas apuntando al caballo? Se han cargado al caballo, tío. Se han cargado al caballo. Buen tiro. Gracias, hermano. Buen tiro, pero esto ha estado justo, ¿eh? Este ha estado justo. Vale, punto de control. Cuidado. Fuera y fuera. Recargamos. Vale, vamos cubriéndonos con los árboles, tío. Esos están muy lejos. Con cuidado. Vale, están fuera. Y aquel está muy lejos, tío. Madre mía, cuántos hay. Ray, ¿por qué vas tan a saco, tío? Pero a tope, ¿eh? A saco, a tope. Vale. ¿Se ha quedado uno por allá atrás o no? ¿Qué? Están todos, ¿no? Ya. Creo. Ahí vienen. Ah, no, están huyendo los cagados, tío. Escóndete.
cosa. Mi hermano mayor es el más insoportable de toda la creación celestial. ¿Lo tenemos? Allí arriba. Creo que me los he cargado a todos, tío. No, a todos no. ¿Dónde está? No. No quería hacer eso. Vale, por lo menos le he dado a ese. Munición baja, tío. No me ve, no me ve, no me ve. Punto de control. Vale. Necesito ayuda. Conseguid más pistoleros. Voy. Espérate, espérate, espérate. Ahora. Vamos allá. Lo tenemos. Y Arda allá arriba. Ha sido demasiado fácil. La verdad es que sí. Me has necesitado. Cuidado, 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 cuidado. Tú dices. Tirad las armas o la vieja y el chico morirán. ¿Me habéis oído? Vale, tranquilo, ¿eh? Ve al balcón principal. Los cogeremos en el fuego cruzado. Venga. Solo los queremos a ellos y nos iremos. Hoy no tiene que morir nadie más. Vete al infierno. No lo volveré a pedir. Bueno, pues venid. Venid y cogedles. Espero no liarla. ¿No venís? ¡Vamos! A ver qué sabéis hacer. ¿Venís o no? Vale, ya voy. Vale. Los tenemos. Los tenemos, gente, los tenemos. Dime que está viva, tío. Dime que está viva y bien. Ha muerto. No, ¿verdad? Ray murió durante la noche. Vale, por lo menos no lo han matado los notas estos, tío. No se merecía esto. No, seguro que no. Bloqueé la puerta, pero entraron. Intenté protegerla, pero... Hiciste lo que pudiste. No podemos quedarnos aquí, Ray. Vayamos al puerto, a ver si encontramos transporte. Tomás, ¿qué hacéis aquí? ¿Por qué habéis vuelto? ¿Habéis desertado? ¿Tomás? Puede ser. No desertamos de nuestra familia. Y en este mundo es lo único que importa. Exacto, ¿dónde están, tío? No los veo. ¿Dónde estás disparando, Ray? ¡William, cúbrete! Vale. No los pillo, tío. Vale, lo tengo. Cubrimos. Ray, hay que hundir a esos cabrones antes de que lleguen a la orilla. Me acaban de matar por la espalda, tío, cuando Ray estaba detrás y no había nadie, tío. No sé por qué, tío, pero se nos ha colado uno. ¿Por qué habéis vuelto?
¿Habéis desertado? ¿Tomás? Nunca se de nuestra familia. Deserta este de la familia, es tío. Es lo único que importa. ¡William, cúbrete! ¿Cuántos balazos puedes llegar a recibir, tío? ¡En el río! Cuidado. Vaya, hay que hundir a esos cabrones antes de que lleguen a la orilla. No lo abandono, no lo abandono. Me van a destruir, tío. Nos han destruido, tío. Es que no sé qué tengo que hacer, tío. Es un barco de vapor, hay que hundirlo, vale, pero ¿cómo? Si es que si me acerco me hacen un coladero, tío. ¿Por qué habéis vuelto? ¿Habéis desertado? No desertamos de nuestra familia. Y en este mundo es lo único que importa. ¡William, cúbrete! Joder, voy a fallar muchos tiros. En el río. Ray, hay que hundir a esos cabrones antes de que lleguen a la orilla. Cúbreme. Vale. Púntelos, Ray. Los tengo más o menos. ¿Cómo los hundo, tío? ¿Qué hago? Ahí queda uno vivo. ¿Alguien me explica? A ver, ya está, ¿no? Están todos muertos. Con muchos disparos que le pegue, no va a pasar nada. Y no veo a nadie. Salgan en el barco de vapor y detener a los refuerzos. Vale, ¿cómo destruir el barco de vapor, tío? No has podido detener a los refuerzos. Tenemos un problema aquí, que no tengo ni puta idea de cómo hacer esto. Tomás, ¿qué hacéis aquí? Venga, William, a tu casa ya, hombre. No desertamos de nuestra familia. En este mundo es lo único que importa. Vale, a ver. Vamos primero por el rifle. ¡William, cúbrete! Me acaban de quitar toda la cobertura. El mierda es este del cañón. No tengo a nadie. Aquí. Vale. Ray, hay que hundir a esos cabrones antes de que lleguen a la orilla. ¡Húntelos, Ray! Los voy a cargar. Todos muertos, vale, ¿ahora qué? Ray, ¿me quieres decir que el cañón? ¡Cúbreme! Vale. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Lo tenemos. Mira que es de allí. Al carajo, hombre.
Lo tenemos. Cuidado, cuidado. Lo he quitado sin querer, tío. Vale, 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 fuera. Ray, ¿cómo vas? ¿Lo tenemos? Ahora sí, lo tenemos, tío. Lo tenemos. Ha costado un poco, gente, ha costado un poco. Tendríamos que enterrar a mamá. ¿Qué tal, William? No podemos quedarnos aquí mucho tiempo. ¿Me oyes, Ray? ¿Ray? La reconstruiremos. Después de la guerra, volveremos y esto volverá a ser nuestro hogar. Después de la guerra. Unas horas más tarde. Este es el general que no quería que viniéramos. Parece que llegamos un poco tarde a la fiesta. Y viene el pavo. Malditos Bacol. Mirad esa masacre. Joder, puede que tengamos que darles medallas por esto. Eso sí, justo después de ahorcarles. Es una afrenta personal. Barnsby. Un insulto contra todo lo que represento como sureño y caballero. Han incumplido una orden directa. Han desertado. Atlanta ardió por culpa de hombres como ellos que no cumplen con su deber. Tu deber era retirarte. En 5 años, esos arrogantes hijos de perra acabarán en la horca. Según tú, nuestro deber era retirarnos. Y nosotros hemos ido, hemos acabado con todos los yankees, por decirlo de alguna manera. Y encima lo hemos hecho mal. El Barnby este es un pintamona, la verdad. 69% de puntería. Es gente que se dice rápido. Pues bueno, gente, hasta aquí el capítulo de hoy. Hemos controlado esta vez a Thomas. En el primero controlamos a Ray. En el segundo supongo que podremos elegir, o no tengo ni idea. Pues eso, gente, hemos vuelto a la casa. Hemos salvado a William. Nuestra madre había muerto por la noche, pero por lo menos hemos salvado a nuestro hermano. Aunque el Barnsby este se ha cabreado, no sé por qué, porque lo que hemos hecho es acabar con más malos, así que no lo sé. Bueno, gente, cualquier comentario, duda o consejo me lo dejáis aquí abajo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que vuestro like, que lo compartáis, favorito, lo que sea, se agradece. Y si no os ha gustado, pues bueno, también tenéis abajo el botón de dislike, así yo lo sé y sé si la serie gusta o no, tengo que cambiar cosas o no. Lo que os he dicho, cualquier cosita me la dejáis aquí abajo y nos vemos en el próximo capítulo y un saludo.